El Manchester City ha conseguido un título más en esta temporada y se ha coronado como campeón de la Supercopa de Europa al vencer en penales al Sevilla. El partido arrancó con ciertas dificultades para los ingleses que tuvieron el marcador en contra en los primeros minutos pero luego impusieron condiciones para coronarse. Las acciones comenzaron con un Sevilla con dominio de balón y siendo muy ofensivo y en los primeros minutos lograron obtener ese beneficio de irse con ventaja y anotaron al minuto 25 cortesía de Joseph City Con ese gol los españoles se relajaron un poco jugando con la desesperación del rival por gran parte del juego. El Serie de Pep Guardiola se presentó a este duelo con serias bajas por lesión pero eso no detuvo la reacción del equipo y fue hasta el segundo tiempo cuando los ingleses pusieron tablas el partido con gol de Copa Moral, 63 minutos. Marcador que se mantuvo por las grandes acciones de ambos porteros y que mandó el juego a los penales. El partido culminó en la tanda de penales cuando luego de nueve penales bien cobrados llegó el error de Nemanja Gudelj quien falló el quinto penal para el Sevilla consumando el título del Manchester City y dando paso a ganar su primera Supercopa de Europa en su historia. Con este resultado el Manchester City sumó su cuatro gran torneo de la temporada recordando que estaba en busca del cestete pero al caer en la Community Shield ante el Arsenal eso ya es imposible. Aún así, aún aspiran a un torneo más para cerrar con cinco campeonatos y los que se pueden acumular en los siguientes meses.